Los escritores Margot Glantz, Jean-Marie Gustave Leclercio y Cees Notteboom evocaron la obra de dos grandes de la literatura clásica como son Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, a propósito de su 400 aniversario luctuoso. Durante una charla en el último día de actividades del Hay Festival Querétaro 2016, Glantz dedicó la reunión al recién fallecido narrador Ignacio Padilla, experto en la obra de Cervantes. Primero que nada quiero hacer referencia a la muerte de un cervantista que murió muy joven hace muy pocos días, a Nacho Padilla, que dedicó varios libros de su creación a Cervantes. También sobre Cervantes, yo estoy trabajando un texto sobre Cervantes. Se ha dicho tanto sobre Cervantes que quiero hacer abstracción total de todo lo que se dice sobre él y voy a hacer mi propia lectura sobre Cervantes. Jean-Marie Gustave Leclercio, Premio Nobel de Literatura 2008, indicó que el primer libro que compró fue de Shakespeare. Era para un niño un tesoro, porque era un libro de 886 páginas, con toda la obra de Cervantes y con ilustraciones de un ilustrador famoso que era Tony Joanno, que era mejor que Daumier en mi sentido. Y para un niño entrar en este libro era entrar en una dimensión completamente ajena a la actualidad. Era tiempo después de la guerra, con mucha angustia, mucha dificultad en la vida. No había que comer, no había dulces, no había distracciones. El cine, los cinemas eran cerrados, los teatros eran cerrados. Así que el libro para mí fue una aventura. Nació y en un momento dado me he imaginado en los últimos 400 años, ¿cuántos Hamlets en el mundo? ¿Cuántos actores han interpretado el Hamlet? Y me imagino que en cada silla de este teatro se puede poner un Hamlet turco, ruso, holandés, en todos los idiomas. Esto es increíble. Pero Shakespeare ha desaparecido. Hay un momento en lo cual los autores se despiden de su obra, o más, mejor dicho, que las obras se despiden del autor. El autor desaparece completamente como persona. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviados. Notimex.